La mutilación femenina todavía se realiza en algunas culturas pensando que esto es beneficioso para la mujer y es todo lo contrario. Y lo vais a ver. En la tipo 1 hay una resección total o parcial del glande del clítoris, que es la parte visible, esto que veis aquí. Pero es que en la tipo 2 está la resección del glande más parte de los labios menores. Y otro, obviamente todo esto sin condiciones asépticas, etcétera, etcétera. Y en la tipo 3 existe resección del glande, de los labios menores y parte de los labios mayores. Y solo se deja un pequeño orificio para escapar la orina y otro pequeño orificio para dejar escapar la menstruación. Esto, aparte de problemas psicológicos, puede acarrear un montón de infecciones, aparte de restarle placer a la mujer y obviamente no tiene ningún beneficio. En realidad es una atrocidad que todavía no sé cómo se sigue realizando.